Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. La atmósfera prepartido está siendo maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Sabremos más sobre los equipos dentro de poco. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar. Lo que más nos gusta de este deporte que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. El Camp Nou, uno de los mejores emplazamientos futbolísticos de toda Europa. Seguro que este partido va a verse en todas partes. El estadio va a estar totalmente lleno. Claro, ojalá hoy veamos el partido que todos estamos esperando. Los equipos no se juegan nada, pero para muchos, sobre todo para los menos habituales, esta es la ocasión ideal para demostrar lo que son capaces de hacer y esforzarse por conseguir un puesto en el 11. Ya se sabe que la competencia por hacerse con un sitio como titular es tremenda. Ya rueda la pelota. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Trata de colarla entre la defensa. El Sandra trata de crear juego. Línea defensiva. Desde ahí debe intentar centrar. La pone en busca de un rematador. Podríamos estar hablando de un si ese último pase hubiera sido más preciso. El centro era buena, sin duda, pero no encontró su destino. El Sandra trata de crear juego. La intenta desquitar a través de la defensa. Consigue despejar. ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área. Exhibición de toque, espectáculo para la grada. Pedaque es fuera de juego. Sí, así es. Y es fuera de juego. Ha sido fuera de juego por centímetros. Balón largo del portero. Busca el disparo. Buena intervención del guardameta. Como la ha cortado, en serio, ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el Goya. Una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro.
vuelca hacia la derecha. La defensa debe replegarse. Prefiere jugar en largo. Aparece el corte. El Sandra trata de buscar esa chispa. Se acaban de sintonizarnos. Les alegra saber que no hay goles todavía. Está en el área. Qué buen sitio para ponerla desde ahí. Puede buscar a un compañero dentro del área. Logra despejarla. Pase a la banda izquierda. Pasan a la alternativa. Prueba el pase al hueco con toda la intención. De colarla entre la defensa. Prueba el pase al hueco con toda la intención. El Sandra trata de crear juego. No está logrando contribuir demasiado. Está siendo una jugada demasiado larga quizás. Se mete en un lío. Balón para arriba. Buena posición y circulación de pelota, pero no crean sensación de peligro. Qué buen balón adelante. Pelota en profundidad. La verdad es que no le pego con mucha precisión. Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión. Uy, pero que falla el jugador. Les ha sacado de apuros. Intenta superar la defensa por bajo. Trata de colarla entre la defensa.
conseguido llegar en defensa, menos mal. No tiene demasiadas opciones, va a tener que seguir durmiendo la pelota. Se la agarró con los pelos. El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero sin táctico. Buen trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido además bien los ataques del rival. Ninguno de los dos equipos ha marcado. 0-0, a ver si nos divertimos más en la segunda mitad. Y ya hemos empezado. El cantado sigue echado y ningún equipo ha conseguido romperlo hasta ahora. Prefiere jugar en largo. Lanzamiento de falta para el Sanra. El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. Pelotazo en largo hacia adelante. Pase atrás. Decide buscar el hueco. Este será saque de lateral. Pueden tener una... ¡A ver ese disparo! ¡Qué providencial! Vaya, una parada de muchísimo mérito. Intenta superar la defensa por bajo. Ha cortado el envío. Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota. No, por ahí no tiene nada que hacer nada, ¿eh? Buen robo de balón y contragolpe. Le van a molestar por esa falta. El Sandra trata de crear juego. A la segunda parte ya le están empezando a salir las canas y no hay goles todavía. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Busca una fisura en la línea defensiva. El juez de línea no levanta la bandera. ¡Se le va buscando el remate! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Este balón no va a llegar a su destino. Se fue por banda, se la saque. ¡Qué buen balón adelante! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ha estado listo!
hacia la derecha. Atacando el peligro. Tienen la oportunidad de contraatacar. Menuda birria de pase. El Sandra trata de buscar esa chispa. Decide mandarla hacia adelante. Este partido puede cambiar de dueño. ¡Qué forma de irse! Pase a la banda izquierda. Este va muy fuerte. Se salió. Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. Juega en corto. Balón arriba. Busca destino. Y lleva tiempo para despejar. La manda bien lejos para alejar el peligro. Esto huele a contraataque. El Sandra trata de crear juego. Pelotazo en largo hacia adelante. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Optan por retrasar esa pelota. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Juega hacia la banda derecha. Vuelca hacia la derecha. Ha interceptado el pase. Decide mandarla hacia adelante. Pase a la banda izquierda. Intenta superar la defensa por bajo. No hay fuera de juego. Consigue salir. ¡Qué buen juego de pies! ¡Buen jugador! ¡Para la de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! Tiene que estar exultante por marcar este gol, ¿eh? No hay mejor momento para marcar. Y deja el partido, yo creo, la verdad, que he visto para la sentencia. Dio el pase al milímetro, el control fue perfecto y la definición de libre. El Wii United se pone por delante 1-0. Una cosa, les ha costado, pero se lo han merecido, ¿eh? La duda es saber si serán capaces de conservar la ventaja. Intenta colar ese balón. Ese descuido les puede costar caro. Trata de colarla entre la defensa. Desde ahí puede entrar. Desde ahí pueden llegar arriba. La intenta deslizar a través de la defensa. Se las ha apañado para conseguir espacio. Siguen buscando otro gol que sentencia el partido. Balón en largo. Aprovecha el hueco en esa banda. Posición correcta. Debe colgar el balón al área. La manda bien lejos para alejar el peligro.
El partido está acabando y necesitan un gol, pero ya, cuanto antes. El United tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos. Trata de colarla entre la defensa. ¡Está hecho un mago del balón! Intenta superar la defensa por bajo. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? Supera la defensa por alto. Se están quedando sin tiempo. Ya tienen que mover mejor la pelota. Mover mejor la pelota. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Yo creo que el fútbol se construye desde la defensa y cuando dejas tu puerta a cero ya tienes parte del camino andado. Y quiero dar las gracias a Maldini, con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal. No, gracias a ti por invitarme.